Bueno, tenemos, me parece, el desafío que es histórico y que es coyuntural y que es político, Pedro, de pensar qué relación hay entre la memoria, la historia y esto que hoy se llama medios de comunicación y la problemática que involucra, ¿no? Y me parece que es una oportunidad, por cierto, demandante y, por cierto, urgente, porque si nos hemos esforzado tanto a lo largo de la historia de la humanidad por ir conservando todos estos datos, ¿no? Por ir sembrando como Hansel y Gretel las semillitas a lo largo del camino para saber de dónde venimos y cómo hemos ido más o menos encontrando los derroteros que tenemos. Entonces, hoy creo que hay unos baches fuertes y creo que también hay ofensivas muy fuertes para intentar borrarnos ese camino, para intentar borrarnos las formas de comunidad que hemos construido con la estrategia de comunicación. Y luego, para mí, lo que me parece más grave todavía es perdernos en un laberinto en el que, así como se pierde la memoria de lo pretérito y de lo presente, también perdamos el rumbo posible de construir memoria hacia adelante, ¿no? En eso creo que los medios están operando sistemáticamente, creo que hay laboratorios, incluso, al menos de los más conocidos en el mundo, esos dos que están en Italia, esos tres que tienen allá en Miami, están haciendo lo imposible porque amanezcamos mañana tan desorientados como que parecería que tenemos que inventar la historia nuevamente todos los días porque no tenemos identidad, porque no tenemos orientadores, porque no tenemos otra brújula que no sea la del consumismo o la de la mercancía, ¿no? Yo creo que no es casualidad que esté como tema, como centro, siempre presente el tema de la relación de los ciudadanos con su pasado, ¿no? Y cómo inmediatamente se convierte en objetivo, casi que objetivo de guerra, ¿no? Y uno se pregunta, bueno, pero ¿por qué? Si pareciera un mundo montado, ¿verdad? Sobre el presente y la banalización de todo, ¿qué pasa? Pues, ¿por qué? ¿Cuál es el daño que hace, ¿no? Y entonces, bueno, uno comienza a pensar las revoluciones en América Latina, las del siglo XX y los esfuerzos de transformación, las luchas por transformación han tenido como referente siempre un anclaje en el pasado, ¿no? Por ejemplo, la Revolución Cubana. La Revolución Cubana es martiana y recupera toda una tradición, ¿no? La Revolución, la lucha salvadoreña recupera a Farabundo Martí. En Nicaragua es el Frente Sandinista. Sandino como un punto de congregación, ¿no? De una fuerza histórica en México, ¿verdad? Con la Revolución Mexicana, Zapata. En Ecuador quizás con menos intensidad, pero también muy alfarista la recuperación de Alfaro y lo que supone, ¿verdad? En el tránsito del siglo XIX y del siglo XX como una figura fundadora, ¿no? Sin ir a las referencias más ancestrales, ¿no? Como el caso de Bolivia, ¿no? Y por supuesto, en Venezuela, nada más y nada menos que la figura de Bolívar, que es una figura muy presente. Entonces, claro, tiene que ser objetivo, en el caso de América Latina, desarmar esa relación donde supone la historia como un elemento de recuperación de la dignidad, la identidad y la dignidad. Nosotros en México tuvimos un debate y tenemos un debate muy interesante sobre, por ejemplo, un caso que a mí me parece emblemático, que es el Chavo del Ocho, ¿no? Donde tenemos un instrumento de comunicación que ha sido multipremiado y que ha sido 25 años de historia televisiva, en la que parece que está borrada la realidad sociopolítica de México, ¿no? De un país que tiene el segundo lugar mundial en niños de la calle, que solamente eso, ya hoy hay nietos de la calle, eso expresa una crisis social monstruosa, con una problemática histórica que traiciona todo lo que la Revolución Mexicana quiso, ¿no? Y sin embargo, 25 años de televisión en la que un niño que vive dentro de un barril no ha recibido un solo abrazo solidario de la comunidad en la que vive, y donde parece que parte del entretenimiento consiste en pegarle a ese niño y en que llore. Si eso no es un ejemplo de cómo se va desmontando todo un proceso histórico y todo un proceso de conciencia social y política a través de un programa televisivo,
Entonces parecería que no tenemos manera de hacer visible esta estrategia semiótica, ¿no? En la hora en que se invisibiliza la historia y la realidad de un pueblo a través de un producto mediático, en esa hora también ese producto es convertido en entretenimiento. Y muchos padres de familia con una actitud bondadosa, cariñosa, etcétera, sientan a sus hijos a que se entretengan con ese espectáculo, ¿no? Entonces yo creo que casos como este, que hay por montones, nos permiten, si hacemos un análisis sensato, profundo, popular y en las bases de los pueblos sobre qué estamos consumiendo todos los días de estos procesos deshistoricistas o deshistoriadores, ¿no? En México tenemos los noticieros de Televisa, por ejemplo, ¿no? Monstruosidad, si las hay, de operaciones para que en la mañana, no, ni bien estés desayunando, ya salgas con todo este aparato de operación psicológica que empieza por la vía del miedo, por la vía del terror, por la vía del ensangrentamiento del imaginario, salgas desligado de la realidad histórica, ¿no? Y te sientas, además de todo eso, obligado a aplaudírselos y agradecérselos. Creo que son paquetes ideológicos muy complejos que tenemos a la vista en la televisión como el entretenimiento de todos los días, ¿no? Uno comienza a pensar cómo no solo, ¿verdad?, el desmontaje de la relación de la población con su pasado, sino la reapropiación con referencias históricas que no son ajenas, ¿verdad? Así como hay una familiaridad con culturas de otros territorios, del imperio, por ejemplo, de los Estados Unidos, también con fenómenos históricos y procesos históricos y personajes históricos que no nos pertenecen. Entonces comienza una relación afectiva que va sustituyendo y va colocando en una situación de dependencia o de minusvalía a los propios referentes, ¿no? Todo el proceso de la conquista del oeste, ¿verdad?, que es un proceso histórico que ocurre en el siglo XIX en los Estados Unidos, y cómo surgen de ahí héroes. La propia guerra civil de los Estados Unidos, o sea, una maquinaria poderosísima, ¿verdad?, y que va restableciendo un vínculo emocional con otros referentes. Una expresión interesante de cómo se construyen esos nuevos héroes o referentes sociales o referentes incluso históricos. Hoy se nos presenta a nosotros como desafío también este paquete que podríamos llamar provisionalmente la narcocultura, ¿no?, que viene a jugar un papel histórico que creo que es muy llamativo y que es un ingrediente nuevo, por llamarle de alguna forma, en el escenario político y económico de nuestros pueblos, ¿no? Digo narcocultura porque es una expresión cruda del capitalismo convertida en empresa del crimen organizado y que ha tenido una transferencia directa sobre las pantallas de televisión, creando y recreando ídolos, héroes. He trabajado más o menos minuciosamente con un proyecto semiótico, por ejemplo, analizando esta serie norteamericana que se llama Breaking Bad, donde la historia de un profesor que no tiene recursos suficientes para la atención médica básica que debería ser atenderse un cáncer, como en Estados Unidos pasa, que si no tienes dinero te mueres simplemente porque no hay quien te asista. Bueno, de ese episodio dramático, triste, que expresa la historia lamentable de los Estados Unidos, que parecen tan poderosos y tan como se venden ellos mismos, resulta que hay un caso que es perfectamente representativo de este proceso histórico, y que como única salida para atenderse la salud encuentra aprovechar todo el conocimiento científico que tiene para producir metanfetaminas y entrar a un negocio y a un mundo del horror, de la muerte, del crimen, organizado económica y simbólicamente, ¿no? Y entonces eso terminó siendo para el mundo un entretenimiento. Guarda que hay que poner atención al final de las letritas donde terminan los programas, que dice que los guiones fueron supervisados por la DEA, ¿no? Y hay que ponerle mucho cuidado a esa relación entre ese aparato de control financiero que es la DEA, sobre todo del negocio del narco, y después el negocio del espectáculo. Entonces tenemos después
el Señor de los Cielos y tenemos, bueno, narcotraficantes colombianos y tenemos ahora alianzas como de los cinco superhéroes, ahora tenemos a los cinco mafiosos que se juntan para cometer todo tipo de latrocinio en Centroamérica y en México, etc. Y de eso nos hicieron un paquete de nuevos ídolos, contando una historia que no es nuestra historia, pero como si tuviéramos nosotros que ahora rendirle culto, con narcocorridos, con narcocumbias, con narcocanciones, hay hasta narcomoda, ¿no? El alcance histórico de esto me parece crucial. Como... Todavía no se puede medir cómo puede esto, pero sin duda se meten los tuétanos de la configuración de una nueva sociabilidad que asociado al crimen, asociado, arma una nueva estructura al tiempo en que se reniega o se desplazan algunas estructuras fundamentales, identitarias, ¿no? O se transforman, ¿no?, en la relación, porque al tiempo que eso ocurre tenemos a Obama yendo a Cuba y pidiendo que se olvide del pasado, o yendo a la cumbre de las Américas pidiendo que no volteemos la mirada, sino que veamos, ¿verdad?, hacia adelante. Una provocación espantosa, porque dicen vean para el futuro, pero ¿cuál futuro, no? ¿Cuántas veces, Pedro, en nuestra historia hemos visto que nuestras propias banderas han sido usadas para clavarnos con ellas, ¿no? Que nuestros propios valores simbólicos, que la fuerza simbólica de nuestras luchas han sido empleadas para sacrificar a las luchas nuevas de los pueblos, ¿no? Tú decías una cosa muy importante, que es el ejercicio de la soberanía plena en todos los campos, en todos los ámbitos. Es algo que la Revolución Bolivariana ha hecho con profundidad y que lo abrió Chávez, sin duda. Y lo hace en la convicción de que futuro, ¿verdad?, el futuro y el acierto en el camino a tomar en el futuro tenía que ver con una reapropiación y una recuperación, ¿verdad?, del pasado y el desmontaje de las versiones dominantes. El comandante Chávez hizo una gran operación de soberanía de memoria. No dejó ni una idea sin ocultar, sin revisar, sin someter a prueba. Incluso resemantizarlas. Resemantizarlas, las renombró. Bueno, lo tenemos. El 12 de octubre es el día de la resistencia indígena. No nos cabe la menor duda. Y eso, que parece una tontería, no lo es. Cuando decía África, la madre África, la madre patria. Y decía, sin negar a las otras madres, pero le daba el lugar. Y cuando uno dice la madre África, es distinto a decir África. Estabas convirtiendo, estabas hilvanándote como pueblo a una realidad y estabas incorporando a millones. A este presente. Era una liberación del pasado que comenzó, ¿verdad?, a presentarse cada día más cercano para el presente. Él demostró y lo hizo de manera magistral cómo a través de la representación del pasado que se hizo dominante desde la independencia hacia acá. Futuro también, ¿no? Mira, ahora que he estado leyendo los documentos que aluden a los nuevos motores que se presentan para el proyecto productivo, ¿no?, de la Venezuela, que ahora tiene una bisagra histórica tan importante, ¿no? Ahí está planteada la necesidad del motor productor de conciencia, ¿no?, que es, digamos, una de las necesidades, a mi entender, en la que el presidente Chávez una y otra vez insistió a propósito de lo que llamó la batalla de las ideas, Fidel. Lo que Chávez hizo suyo, ¿no?, también, dijo, esta idea es una idea para la humanidad, la necesidad de cuidar... La revolución cultural, ¿verdad? La revolución cultural, la revolución también emocional, ¿no?, también resucitar la moral de los pueblos, el amor como la gran premisa de todo el proyecto del campo simbólico y también de la construcción de futuro. Y en esa dimensión, este concepto de la soberanía semántica, de la soberanía de la memoria, tiene que ver con que qué tan capaces vamos a ser en el futuro inmediato de todo este bagaje histórico y político, transmitirlo de inmediato y bien transmitido a los jóvenes, por ejemplo.
¿no? Y a los pueblos hermanos. Yo, mira, Pedro, siempre me pregunto, ¿ahora cómo le hago para ir de chismoso a mi país y contarle que están pasando las cosas que pasan en Venezuela? ¿Tendré yo la capacidad de palabra para poder contar, como dicen acá, echar el cuento como debe ser, ¿no? ¿Y cómo está Venezuela? Y no decir, chévere. Y que entonces eso no signifique, mira lo que está pasando en los barrios, y mira cómo la dignidad anda paseando por las calles, y mira cómo la dignidad va a las escuelas y ahí, ¿no?, le da un baño de futuro a los niños y a los estudiantes en las universidades. Y un proyecto que es futuro per se, empieza a recrear con sus campos simbólicos esto. Y con eso también digo, y creo que estamos obligados a decirlo siempre, Pedro, es ahora a cuidarlo, ¿no? Ahora a darle cuidado para que florezca, para que crezca, porque de lo contrario vienen los otros y al rato van a decir ellos, los chavistas somos nosotros, y van a decir aquellos que son los que quieren traicionar a Chávez, los que queremos realmente la revolución somos nosotros, como tantas veces ha pasado en tantos capítulos de la historia, ¿no? No hay peor cosa que pueda pasarnos que tu peor enemigo escriba tu biografía, ¿no? Así es. Y que nosotros nos quedemos callados porque seremos, todo lo que no digamos será usado en nuestra contra, ¿no? ¿Qué hacemos ahora cuando se han multiplicado los poderes, cuando hay una circunstancia planetaria de multipolaridades, ¿no? Donde por una parte proliferan las tecnologías de la comunicación y parecería que hoy más que nunca estamos comunicados, pero parecería que para producir más soledades o más aislamientos, dirían algunas paradojas, cuando teniendo recursos y energía para propiciar un florecimiento por fin independentista, ¿no?, emancipatorio de los seres humanos, resulta que hay una trampa criminal que encarece los productos de la alimentación y por otro lado deprecia el valor del petróleo, que es una riqueza de la humanidad, ¿no? Y si ese modelo de comunicación que hasta hoy hemos venido viendo, de los aparatos de guerra ideológica, de los monopolios mediáticos, no funciona, no debe funcionar porque es un atentado contra la libertad de la expresión de los pueblos, etcétera. Entonces, ¿qué? ¿No? Y si mañana, suponte, imagínate por un minuto que fuese posible, mañana los pueblos se organizan y entonces asumen que van a ellos a manejar los canales de televisión, todos. La pregunta es, ¿y pasado mañana qué ponemos? ¿No? No es que nos falten argumentos, no es que nos falten ideas, no es que nos falte imaginación. La pregunta es cómo estamos planificando esa tarea de comunicación que es la que la historia nos está pidiendo hoy. Uno inmediatamente, digamos, revisa un poco la conducta que en Venezuela ha ocurrido los últimos meses, en medio de una circunstancia, de una guerra económica sostenida, un ataque sistemático contra el gobierno bolivariano. Y dentro de todos estos mecanismos y todas estas formas que se han desarrollado en el tiempo actual, uno pudiera pensar, y en el argumento de un mundo forjado de quienes lo dirigen, en el rechazo a la idea tanto de futuro como de pasado, es decir, el tema es el presente, ¿no? Vivir el presente, resolver, digamos, una convocatoria permanente a unas gringolas, ¿verdad?, hacia atrás y hacia adelante. Y ese es el discurso, digamos, dominante, hegemónico, incluso en universidades. Sin embargo, cuando nosotros aquí en Venezuela, reflexionando lo hecho en estos años de revolución, donde efectivamente el comandante Chávez logra, ¿verdad?, proponer una lectura, una relectura de la venezolanidad, logra plantear un reajuste de la identidad, la recuperación de un conjunto de elementos que nos configuran. ¿Cómo se comporta esa obra hecha por el comandante Chávez en estos tiempos de agresión? Es que se desbarató, se deshizo. Se deshizo esa obra de la recuperación de nuestra memoria, de nuestra identidad, acompañando a este discurso, digamos, del desprecio a los referentes anteriores. Vemos aparecer cuñas de televisión, la publicidad de empresas privadas que comienzan a usar
esos referentes que recupera el comandante Chávez para vender carros, equipos electrónicos y alimentos. La gran empresa de distribuidora de alimentos en Venezuela, Polar, sus cuñas, las empresas Polar, sus cuñas transcurren en escenarios donde lo que se reivindica es la sociabilidad y la cultura popular venezolana, que es un factor nuevo. Es decir, se constata que hubo la posibilidad de hegemonizar en esos valores, que la revolución logra hegemonizar no solo, ¿verdad?, en los elementos de relación con el pasado, sino también con esos elementos. Entonces hay una incorporación de esos elementos a, incluso a los discursos de la derecha. Y entonces uno se pregunta, ¿verdad?, ¿hasta dónde son capaces de, ¿verdad?, expropiarnos, usurparnos, claro, usurparnos nuevamente, ¿verdad?, un conjunto de elementos? Yo sí creo que nos debemos los espacios hoy, Pedro, necesarios para discutir esto, ¿no? Que yo creo que la responsabilidad, la ética que implica, la exigencia ética que implica tomar una cámara para hacer programas de televisión como este y como cualquier otro, la obligación de tener un dispositivo racional, emocional y poético también para construir, para defender y para revitalizar nuestros campos simbólicos de batalla, son indispensables. Pero no hay otra agenda posible, según mi entender, Pedro, que la agenda de la lucha de los pueblos, ¿no? La lucha por la emancipación estética, para probar cosas nuevas, para probar formas nuevas de decir. A mi entender, hoy cualquiera que tenga un poco de conciencia mínima de su papel ante los problemas de la humanidad, debe saber que no puede acudir a un micrófono, a una cámara, a una página o a una cuenta de red social, sino va con su muy bien armado paquete arsenal ético, ¿no? Su arsenal ético, a propiciar y pensar la urgencia de salvar a la humanidad. Yo creo que más claro que nunca está ante nuestros ojos la disyuntiva: o nos ponemos a salvo a como dé lugar y ponemos a salvo el planeta, o las consecuencias pueden ser simplemente desastrosas. No es lo mismo revisar un paquete ideológico, como ya dijimos, el Chavo del 8 y todos esos, en soledad, a hacer un taller colectivo donde prospere la crítica, ¿no? Donde podamos hacer de reflexiones así. Un ejercicio de toma de conciencia también. Sí, y también, ¿por qué no?, del placer de pensar, ¿no? Del disfrute que es, ¿no?, tener un espacio como este y con toda libertad decirnos cosas y pensar juntos cosas. Hay una gran tarea, me parece, de este trago amargo, ¿no?, de este infierno que ha sido el capitalismo para la humanidad. Y quizá nos ayuden también sus herramientas, ¿no? Estas no se las expropiamos y hacemos una experiencia nueva, ¿no?